Por encima de la presa de la Llosa del Cavall, situada entre la Muela de l'Hort y la tortuosa Sierra de Busa y los Bastets, se encuentra Port del Comte, montaña situada en el Prepirineo catalán, con una altura de casi 2.400 metros. Esto permite que haya una bonita estación de esquí con todas las pistas por dentro de frondosos bosques de la zona. Junto con muchas otras estaciones de esquí, abrió las puertas el último día de noviembre. 30 de noviembre hoy hemos abierto pistas, una semana antes de lo previsto. Teníamos que empezar al Puente de la Purísima, pero vaya, hemos avanzado una semana. Tenemos abierto zona de butantes, la zona de los telesquís, dos cintas, y por la semana que viene, gracias a las bajas temperaturas que tenemos prevista que vengan, ampliaremos la zona esquiable con algún telesilla y unas pistas más. Aunque a mediados de noviembre el frío intenso permitió hacer mucha nieve de cañones, posteriormente las abundantes lluvias caídas durante la última semana de noviembre solo ha hecho posible que abrieran la zona de debutantes, es decir, las pistas situadas delante del edificio donde se centran la mayoría de servicios de la estación. De todos modos, la previsión de frío y nuevas nevadas hacen prever un rápido aumento del dominio esquiable en breve tiempo. Aparte de las pistas de esquí alpino, Port del Comte tiene mucho renombre por disponer de una zona exclusiva para los trineos, lugar que durante el primer día de apertura estaba en perfectas condiciones. Muy bien, la verdad es que hemos venido para enseñarle la nieve al niño y la verdad nos hemos encontrado con esta posibilidad y es muy divertido, muy fácil y el niño se pasa en grande. No solo el niño, nosotros también. No sabíamos cómo reaccionaría, pero el chaval se está pasando en grande. Otro de los dominios de esquí que abrió incluso un día antes fue Portainé, situada en la comarca pirenaica del Pallars Sobirà. Se trata de una estación relativamente joven, ya que abrió por primera vez sus puertas en enero de 1987, es decir, hace 32 temporadas. Desde el año 2011 es propiedad y está gestionada directamente por el grupo Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Estamos en Portainé, somos viernes 29 de noviembre, tenemos abierto más de un 64% de las pistas y nada, remarcaros que tenemos abierto también todo el desnivel esquiable desde cota 2500 hasta la cota baja de la estación. Hace muchos años que no teníamos unas condiciones así de buenas para empezar la temporada. Somos una estación enfocada 100% a las familias. Tenemos nuestro hotel en pie de pistas con todos los servicios, desde el alquiler, escuelas de esquí y a más tenemos el parque lúdico, que es un complemento genial para terminar el día con vuestra familia, con los trineos, con los tubings, con las raquetas de nieve. Los afortunados esquiadores que pudieron esquiar el viernes, día de la apertura, lo pudieron hacer totalmente gratis y con una estación completamente blanca, de pies a cabeza, entre otras cosas, gracias a los cañones de nieve. Solo había que comprobar cómo de vacía estaba la gran balsa de agua situada en las cotas medias para darse cuenta de que Portainé aprovechó al máximo el frío de mediados de noviembre para consolidar una buena base en la mayoría de pistas de esquí. El 95% de las pistas están orientadas en la vertiente norte y esto permite que la nieve se mantenga durante buena parte de la temporada a pesar de que las condiciones meteorológicas no sean favorables. Portainé para el debutante es genial, tiene una de las pistas, por no decir la única pista que hay en el Pirineo, verde, que baja desde la cota 2500, que es la más alta de la estación, con lo cual el esquiador novel puede disfrutar de unos paisajes espectaculares del Pallars Sobirà. Otra cosa interesante de la estación de Portainé es que desde el Pic de l'Orri, la cota más alta de la estación, tenemos un fantástico mirador 360 grados, desde donde se puede admirar todo lo que es el Pirineo y el resto de Cataluña. Y estamos enmarcados dentro del Parque Natural del Alt Pirineu, que junto con ellos esta temporada hemos iniciado una serie de acciones para sensibilizar a nuestros clientes del entorno y de la fauna que nos rodea. La posición altiva y aislada del Pico de l'Orri no solo hace que sea un espléndido mirador, sino también un lugar estratégico para las telecomunicaciones. Prueba de ello son las dos antenas gigantes que hay en la cima.
Para acceder hay que caminar un poco desde el final del Telesilla Yetzima, pero hay quienes llegan foqueando, es decir, haciendo esquí de montaña. Pues la verdad es que me parece un pico increíble. Por un lado tenemos a Lurgell y Cerdaña, por el otro Pallars, con todas las valles los valles que suben de un lado y de otro. Y bueno, es una estación que la verdad es muy cómoda para hacer esquí de montaña. Tanto puedes subir por un lado, por una pista que se llama Bella Vista, o si no, todo recto. Y para hacer esquí alpino igual, con mucho sol, con vistas muy despejadas, arriba con poco bosque y abajo con mucho. Y la verdad es que, bueno, muy contento de estar aquí. Fantástica. Y además un no sé qué día de noviembre es hoy, pero no suelen abrir tan pronto las estaciones. Y esto es un lujo para ser finales de noviembre. Aparte de esquiadores, en Portainé suele haber una gran afluencia de jóvenes snowboarders, ya que la estación desde hace muchos años ha apostado por este segmento de clientes. Pues de Portainé lo que está muy bien es el snowpark. Lo montan todos los años, cada año es diferente, siempre mejorando algunas cosas y para aquellos que les gusta saltar y hacer un poco el loco, está muy bien. Aunque durante el primer día el snowpark no estaba en funcionamiento, sí que los snowboarders se deslizaban por todas las pistas. No esperábamos esquiar tan pronto y ha sido un placer poder venir a estrenar la temporada tan pronto. Y bueno, hay mucha nieve, podemos disfrutar de casi todas las pistas y con el snowboard pues a tope. Para esta nueva temporada en Portainé la principal novedad es el acceso a los remontes con un sistema de manos libres, cosa que os hará mucho más cómoda la entrada a los remontes. Luego tenemos que hemos inhibido las pistas de carena 1 y carena 2, cosa que nos permitirá poder alargar la temporada con una calidad de nieve mucho más buena. Y por último, un nuevo servicio en el aparcamiento, que es un taxi lanzadera, para poderos llevar desde vuestro vehículo hasta la entrada a la estación, tanto en el parking de arriba de Cota 2000 como en el de la Cota 1600. Con estas novedades, pero sobre todo con el hecho de disponer de nieve en la mayoría de pistas, Portainé inicia una temporada en excelentes condiciones.